Este año está buenísimo, tenemos muchísimos talleres, tenemos talleres a la mañana también, que es una novedad, porque el año pasado no teníamos. Y pese a que se cerraron las inscripciones en Cultura, los talleres del Centro Cultural San Miguel siguen abiertos. Entonces las personas que tienen ganas de probar la modalidad que sea, se tienen que acercar directamente en el horario del taller que les gusta, hablan con el profe o la profe y ya se pueden sumar. Tenemos peluquería, tenemos iniciación musical, tenemos huerta, fotografía, tenemos un taller nuevo ahora que es reciclado de ropa, que está buenísimo, así con el armario que tenemos acá y con la ropa que van trayendo las participantes se arman nuevos vestuarios. Tenemos el taller de expresión corporal, que es uno de los nuevos a la mañana, tenemos la compañía de danza que continúa desde el año pasado, que están súper fuertes, tenemos teatro. Cocina saludable, tenemos dos horarios de cocina, uno de mañana que es para personas adultas y uno de tarde que es para niños y niñas, tenemos guitarra y el de hoy, bueno, folclore con percusión y el de hoy específicamente que es el taller de juegos, que la particularidad que tiene el taller de juegos es que es abierto a toda la familia, no es para una edad en particular. Nosotras nos dedicamos a hacer juegos de mesa, pero aparte también organizamos cada tanto tardes de juego, noches de juego, que en general están dirigidas en realidad a las personas adultas, porque nada, son los niños juegan por sí mismos. Nosotras, las personas grandes, como que tenemos más miedos o creemos que ya no, y en realidad está buenísimo, hace muy bien, y bueno, hoy vinimos de invitadas a traer nuestros juegos y otros que tenemos, que no los hicimos nosotras, pero están buenísimos para jugar.